Para este trabajo vamos a utilizar alambres de aluminio de 2 milímetros de diámetro y alambres de aluminio de 0,8 milímetros de diámetro. Muchas veces preguntáis qué hacer con este alambre tan fino. Más fino no lo compréis de aluminio, Pues miren, pues esto que vamos a hacer es muy conveniente y nos viene muy bien. También vamos a usar rocallas de 2 milímetros aproximadamente, no son calibradas, son normales. Y lo primero que vamos a hacer es cortar el alambre de 2 milímetros. Como veis, se trabaja muy bien con los dedos, no hay problema. Esto es que me da un golpe porque soy tonta. Lo ponemos un poquito derecho, los dedos nos sirven. Y vamos a medir aquí 20 centímetros. 20 centímetros que ya ustedes, si necesitan otra medida, pues la cambian. Vamos a medir aquí 20 centímetros. Por 2. Que vamos a aquí. Vamos aquí a dar una vuelta. Y doblamos justo por la mitad. Ya está. Ya tenemos aquí la base de la pulsera. Si lo hacéis con bolas que sean iguales, os quedará pues más ordenadito. Cortamos. Y ya abandonamos de momento el alambre. Aquí está, 1, 2, 20 centímetros por 2, ¿de acuerdo? Doblado por la mitad, por 2. Y ahora, os cuento, yo tengo libros y cosas de macramé, he hecho algo, no mucho la verdad, porque no me agrada, sí con alambre. Normalmente la regla, la medida es por 7, o sea, yo tengo esta distancia, pues multiplico por el 7. Pero tratándose de dos cabos, ya no es un grosor normal de un hilo, por ejemplo, ¿no? Que los hilos vendrían a ser pues de 1,5 milímetros o de 2, sino que es el doble. Entonces la regla por 7 pues ya no nos serviría, ¿no? Sería un poco más. Voy a medir aquí la pulserita mismo. 1, ¿vale? 2, 3, 4. Esto es para esta medida, ¿eh? Si la hacéis más gorda, pues necesitáis más cantidad. 5, 6, 7, como nos queda muy poco del rollo y sabemos que vamos a necesitar más, pues vamos a dejar todo lo que hay, 8, y a ver si puedo agarrarlo aquí, 9 y un poquito más, así que os voy a dejar aquí anotado. Son estas 20 dobladas por la mitad, son 40 centímetros de alambre de 2 milímetros y por 9,5 de alambre de 0,8. Fijaos qué letra más bonita, ¿eh? Yo iba a ser médico, pero no. Ya tenéis aquí una medida aproximada. Si veis que me falta mucho o que me sobra, pues ya sabéis que tenéis que cortar más. Aún así, creo que os lo dejaré en la descripción del vídeo. Ahora,
tomamos el cabo fino y lo doblamos por la mitad. Por la mitad. Pues tenemos mucho cabo, ¿verdad? Y eso que es solo para una pulsera, bueno, para el macramé se gasta mucho, pero el aluminio realmente es un material que no es nada caro, ¿eh? Una vuelta, dos y tres. Bueno, con tres ya tenemos bastante para comenzar. El siguiente paso que vamos a realizar, primero vamos a hacer aquí un nudito simple y luego ya insertamos los abalorios. El cabo que está arriba es el que va a enrollar por delante. Lo voy a hacer muy despacio, no os olvidamos de este. Lo voy a hacer muy despacio para que se queden con el rollo. ¿Veis que sale por aquí detrás, por la espalda? Pues lo montamos por encima. Así, formando una C. Y ahora lo pasamos por ese huequecito que hemos hecho por la parte de debajo. Esto no lo podríamos hacer con otro alambre. Este alambre es algo muy especial, ¿no? Porque el macramé ya se hacía con hilo metálico. Ya se hacía, por ejemplo, en el siglo X, hay ajuares religiosos realizados de macramé, de crochet o ganchillo, ¿no? De bolillo, que es aún más difícil todavía. En el otro lado vamos a hacer lo mismo, ¿eh? Vamos a ponerla muy ajustadita esta vuelta para que quede bien sujeto y luego ya seguimos trabajando. Eran de metal es muy difícil trabajar. Luego con los años se le agregó seda a ese metal, hilo de metal con seda, oro con seda. Ya tenemos aquí un cruce bien ajustado y ahora vamos siempre a trabajar con el cabo más alto, que vendría a ser este, pero yo le voy a insertar ya unos abalorios. Eso facilitaba realizar ese tipo de labores sin que se quebrase el hilo. Pero era un material obviamente muy caro para los artesanos, ¿no? Entonces, a finales de los años 60, años 70, salió este alambre. El alambre de aluminio de todos los colores y grosores. Que vino muy, muy bien a los artesanos de la época. Porque les permitían realizar trabajos de este tipo sin tener que invertir en oro y en materiales caros. Y de ahí, más o menos de los 60, pues parte, sobre todo de esa fecha, parte el macramé realizado con alambre. Pero realmente no tiene autoría y ya se hacía de antes con oro. Con oro y oro con seda. Estuvo muy de moda en Inglaterra, en la época victoriana. La época victoriana es la época del reinado de la reina Victoria. Pero es algo muy, muy antiguo realmente. Yo creo que es muy probable que venga de Persia, de donde se hacen las alfombras y demás. Porque tiene toda la pinta y la mayoría de ese tipo de tejidos vienen de Asia. Fueron exportados a la península por la ruta de la seda, porque los árabes que traían las especias y ese tipo de cosas, pues también traían costumbres y labores y demás. Entonces, pues estuvo muy, muy de moda en esa fecha. Y bueno, de hecho, llegó muy pronto a la península. Por esa ruta se le llama al crochet ganchillo español, ¿no? Y la palabra macramé ya procede del inglés, pero ya sabéis, más o menos la traducción son nudos, ¿no? Son nudos. Bueno, yo he puesto aquí una fila de bolitas. ¿Para qué? Pues para no andar ahí metiendo una y otra. Me da un montonazo de rabia cuando escucho decir referente, no a esto, sino al crochet,
punto peruano. ¿Eso qué cojones es? Hay un señor muy extraño que dice que lo ha patentado. Pues no creo que se pueda patentar una manualidad que ya es patrimonio de la humanidad y que ya existía muchísimo antes. De hecho, podéis ver ajuares religiosos de vírgenes del siglo X en España y encontraréis encaje, encontraréis mantillas, toquillas, que es lo que lleva la Virgen por la cabeza, realizadas en macramé, en crochet o ganchillo español, que se conocía en la fecha, y en cientos de infinidades de tejidos con nudos. O sea, no es ningún invento nuevo, no está patentado, no tenéis que pedir permiso a nadie para hacer crochet con alambre ni recibir ningún tipo de certificado ilegal. Otra cosa es que por vuestro gusto pues queráis tenerlo, ¿no? Porque sea ese señor un buen maestro. Que me imagino que sí, porque está especializado. Pero os lo digo para que no discutáis eso, porque os veo discutir esas cosas y pues, no sé ni qué deciros, la verdad. Me parece completamente ridículo. Esta vez sí podéis escribir de mi parte, ganchillo español. Que no, que es de Asia. Existen muchas probabilidades de que sea de Asia. Si de aquí nos sobran abalorios, no va a pasar nada, ¿no? Pero para mí, para mi caso, resulta más cómodo hacerlo de este modo. Estoy apartando algunos simplemente porque son muy pequeños. Y porque tengo en esta ocasión la posibilidad de escoger, pero vamos, que tampoco pasaría nada porque no sean exactamente igual. Voy a apartar todo esto y voy a hacer aquí lo mismo para que no se escape. Engarce, no importa cómo se haga, luego se corta y pum. Bueno, pues comenzamos. Me retiro porque estoy trabajando con muchísima cantidad de alambre. Dejamos aquí esta bolita detrás, ¿de acuerdo? Bueno, primero iría la de este lado, siempre la que está más alta. Ahora lo iréis viendo, siempre la que está más alta, que es esta. Esta está más arriba. Pues la otra la apartamos. Y ahora pues hacemos lo mismo. Medio círculo. Vamos a agarrar todas estas, ¿no? Para que no se nos monte. Esta va a quedar aquí pegada en el enlace. Medio círculo y aquí traspasamos y anudamos. Es un trabajo un pelín lento, pero bueno, se puede hacer alguna vez. Se puede hacer alguna vez con hilo es más rápido, ¿no? Y queda también más derecho. Vamos aquí a estrujar un poquito para que las líneas nos queden lo más parecidas posible. Y aquí hacemos lo mismo. Pegamos la bolita aquí, pasamos por encima, así en forma de U. Y luego por aquí. Fijaos lo que nos permite hacer este alambre de 0,8 de aluminio pasar, pues prácticamente como si fuese un hilo, ¿no? No necesitáis ni recomiendo para nada el alicate ese de goma que tenéis muchos. Si lo hacéis con este alambre, no solo no lo necesitáis, sino que puede arrastrar el color, ¿no? Porque esto es teñido. Si podéis hacerlo con, si lo hacéis con aluminio color plata, lo que va a suceder, luego tiramos para atrás, primero aquí y luego para atrás. Lo que va a suceder es que podréis bañaros en la playa y no vais a tener ningún problema. He oído por ahí que hay gente que tiene problemas que la rocalla se le destiñe. Pues no, a mí eso no me ha pasado nunca. Dejen de comprar, por favor, esa marca de rocallas, ¿eh? No sé cuál es, desconozco totalmente cuál es.
Pero pues no es muy conveniente, porque ya si una cosa de plástico se destiñe, pues vendría a ser el colmo ya, ¿no? No tiene por qué pasar eso. Ya se me fue la bolita. Bueno, no pasa nada, como lo vaya a hacer más veces. Que hablar mucho también distrae. La curvita por encima, traspasamos por aquí. Traspasamos por aquí el resto del cabo. Ahora mismo es muy largo, claro. Luego ya se irá acortando. Y tiramos. Vamos tirando despacito hasta que acople la bolita. Y ya tenemos aquí otra rocalla colocada. Vamos al otro lado. Fijaos que siempre trabajamos el alambre que está más arriba, ¿ves? Este va quedando abajo, el otro más arriba. Es más el andar con la distancia en este caso que la dificultad que tenga el trabajo. Esto es un nudo simple de macramé, pero si tenéis un nombre más profesional, las personas que hacéis macramé, pues dejadlo en comentarios y así nos enteramos todos. En el libro que yo tengo, que creo que solo tengo uno o dos, dice nudo simple de macramé. Pero es muy posible y estoy segura de que tiene otros nombres. Bueno, pues ya tenemos aquí otra vuelta. Lo mismo, las bolitas las podéis meter una a una, ¿eh? Que yo lo haga de este modo no significa que sea el mejor. Igual para otra persona es correcto. Recordad tirar para atrás, ¿eh? Una vez tiramos para atrás. Una vez que hayamos traspasado. Voy a hacerlo muy lento. Está la bolita aquí. Hago aquí medio circulito por encima de los dos cabos. No voy a andar girando, ¿eh? Voy a andar siempre por la misma cara. Y aquí por debajo traspasamos el medio aro y tiramos hasta que acople la rocalla en el lateral. El alambre siempre va a quedar aquí. Si lo tenéis en esta mano, aquí en el lado derecho de la rocalla. Está con el otro lo mismo. Es más que nada, pues para que sepáis que sí, que se puede hacer esto, ¿no? Yo no estoy especializada en macramé. De hecho, como os cuento, solo he hecho alguna pulsera o algún collar con tramos pequeñitos y con cosas fáciles. Pero sí, sí que estuvo muy, muy de moda esto, ¿eh? En los 90 más, a pesar de haber sido empezado a fabricar a finales de los 60, 70, en los 90 estuvo muy de moda. Porque al principio solo hacían pequeñas esculturas y bicicletas, de hecho le llamaban alambre para bicicletas, ¿no? Alambre para hacer bicicleta. Recuerdo, muchas de España se reirán. Yo lo compraba en unos grandes almacenes que se llaman Galerías Preciados, que ya no existen. Al decir esto, parece que soy de la prehistoria, ¿verdad? Bueno, ya por última le quedaba poco y se convirtió en el almacén del hogar del Corte Inglés, pero sí seguía vendiendo este alambre. Sí que lo seguía vendiendo y era el único sitio donde lo había antes, pero ahora lo podéis encontrar en muchos sitios. Medio círculo, más grande o más pequeño, no importa. Ahora sí que lo compréis, lo podéis comprar en muchos sitios muy, muy barato, ¿eh? Si no lo encontráis en vuestro país, pues podéis comprarlo pues en las tiendas que yo compro, ¿no? Que hay más variedad y mejor precio. Sobre todo cuando se trata de grandes cantidades. Bueno, pues ya tenemos aquí otra montada. Vamos a coger
una bolita del otro cabo, la dejamos caer y lo mismo, es una dinámica siempre igual, ¿no? Yo espero que ya más o menos se hayan enterado. Medio círculo, más grande o más pequeño, eso da igual. Y rodeamos el cabo central y pasamos por el lado. La bolita aquí pegada, ¿eh?, en el lateral de momento. Listo. Y aquí es donde parte el alambre. La bolita queda pegada aquí, el alambre aquí, en el otro lado, ¿de acuerdo? Una vez hayamos tirado, que aquí me viene mejor tirar para aquí y en el otro lado no, pues lo llevamos hacia atrás. Y cabo al lado, para que no moleste, pero tan largo que ya doy con la cámara. Pegamos aquí la bolita, es todo el tiempo igual, ¿eh? Si lo grabo entero voy a tardar mucho y sé que muchos tienen mucha prisa, aún no comprendo por qué, pero bueno. Podéis leer más sobre el ganchillo en mi blog, más que sobre el macramé, porque se sabe más, ¿no? Y como hay un señor que se lo adjudica, pues por eso yo estuve buscando, informándome y demás. No recuerdo ahora mismo el nombre de ese señor, no tengo ni idea, pero vamos, que no ha inventado nada, ¿no? No he inventado nada, nada, lo que no quita que sea esté especializado y sea un buen maestro. Bolita pegada al lado. Esta no, esta es que se ha venido del montón. Vamos a echarla para atrás. Ahí. Aquí. Tiramos, acoplamos bien en la base y nos llevamos el cabo hacia el otro lado para que no moleste. Bueno, y aquí tenéis el vídeo para verlo mil veces si os hace falta, ¿no? Fijaos, si os encontráis con esto de tanto dar vuelta, no tiréis con el alicate de plástico ni con nada, ¿eh? De plástico, de goma, de silicona, de como se llame. Estáis trabajando con aluminio, ¿eh? No estáis trabajando con alambre plastificado. Bueno, pues voy a hacer uno más aquí. Aquí. Y ya os dejo, sigo haciendo y ahora os explico cómo se continúa. Medio círculo. Traspasamos por la parte de detrás. ¿Sí? Y tiramos, que no se nos venga para acá, que quede aquí pegada a la estructura. Yo, a ver, cada uno va a hacer lo que le dé la gana, ¿no? Pero yo no haría esto con cobre o con otro material, a menos que sea más fino, a menos que sea más fino de 0,8. Bueno, pues yo voy a seguir haciendo lo mismo y ya cuando vaya casi por el final os explico cómo se continúa, ¿de acuerdo? No se vayan. Bueno, yo ya he hecho un trozo más grande. Esto sería una medida buena como para la talla mediana, porque aquí lleva un poco más por el cierre. Bueno, se le puede dar un par de vueltas más, no mucho más. Ya sabéis las medidas de la pulsera, ¿no? Hay 14 que parece de risa, pero hay gente que tiene una talla de 14 centímetros y hay quien tiene 22, que es también de risa, ¿no? Una buena mano, ¿no? En mi caso yo creo que tengo una 18 por ahí, o sea, vendría a ser más o menos la talla L. La talla L, M, más o menos. Más bien la E. Sí, más o menos la central. Pero bueno, que eso, que las tallas son muy diversas. Es mejor saber la talla. En el caso de no saberla, pues podéis agregar
hacer la pulsera de 17, 18 y agregarle un trocito de cadena, o hacer la de 16, depende también. Y según los países tiene la gente las manos también más grandes o más pequeñas. Es una cosa muy curiosa. Comentaba el otro día un amigo que las alemanas que tienen el pie muy grande, ¿no? Bueno, pues mira, ya es casi 18. ¿Veis? Ya es casi 18. Porque aquí este es el sitio para el engase y luego va a llevar el gancho. Aún así, y para asegurarme, pues bueno, pues le voy a dar un poquito de forma, ¿no? Para acoplarla a mi muñeca. Esto es muy fácil, ¿no? No hay problema. No recomiendo para nada hacer esta pulsera con un alambre del mismo grosor y otro material. Si usáis otro material, pues que sea más fina la estructura, ¿eh? Sobre todo el que va enrollado, claro. Pues fijaos, pues le podemos dar, a ver, aquí nos quedan dos bolitas, aquí tres, pues mira, pues vamos a gastarlas, ¿no? Las que nos quedan, ¿no? Y quedaría hasta aquí. Ya quedaría una medida un poco más holgadita. Ya sabéis que a mí me gustan las pulseras holgaditas, ¿no? Hay gustos para todo, hay quien le gusta ajustada. Bueno, pues lo mismo, el mismo sistema. Fijaos, si aquí se nos acaban las bolitas, pues cortáis ese pequeño engarcito y agregáis más. Tiramos y aquí, hacia el lado. Y aquí lo mismo, es un medio círculo. No he cambiado de sentido la pulsera, he estado haciéndolo todo el tiempo por el mismo sitio. Aconsejaros que si hacéis esto con hilo, aunque muchos ya sabéis, ¿no? Pero otros, pues igual se os antoja, ¿no? Hacer macramé con hilo y demás. Es conveniente tener una tablilla. Pero en el caso del alambre, o simplemente no se necesita, o se usa una mordaza, ¿no? Porque una tablilla, pues se quedaría ridículo, ¿no? No se va a sostener, ¿no? Una estructura así no se va a sostener en una tablilla. Vamos aquí a acoplar una más. Yo creo que ya no va a valer porque luego con el gancho se crece. Fijaos, media vueltecita por el centro y hacia atrás. La bolita que no se escape, ¿eh? Tiene que estar aquí pegada a la estructura. Listo. Fácil, 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 ¿verdad? Parece que era imposible hacer esto con alambre, que sea aguja de crochet. Yo la aguja de crochet no puedo usarla ya hace tiempo por mis problemillas. Pues no, pues fácil también. Muchas veces es el material, ¿no? Lo que nos está fallando. No, yo voy a gastar ya estas dos, ¿no? Porque para dos que queda. Y quizás incluso podría agregar alguna más. Vamos a ver. No, está bien así. Creo que así va a estar bien. Bueno, ya sabéis que el alambre que va más para abajo, en su caso más para arriba, ¿no? Ya no le vamos a quitar la forma redondeada. A ver, medio círculo, pasamos por debajo y listo. Tiramos aquí y para el exterior otra vez. Y aquí, pues fijaos, ya se ha colocado hasta la bola sola, ¿no? En su sitio. Está bien esta medida, ¿eh? Para poder tirar y llevárnoslos y demás. O sea, por 8 está bien. Yo he puesto por 9,5, no, por 8 está bien. Yo voy a dejar la medida correcta en la descripción del vídeo, la medida correcta en centímetros, ¿de acuerdo? Así que ahí vais a mirar. Ahí vais a mirar y ya está. Y problema resuelto. El problema de la medida. Bueno, pues corten de más, ¿no? Porque en este caso, si se equivocan, pues
no se puede agregar como en un enrollado, sino que hay que empezar de nuevo. No sé a vosotros, pero no, a mí no me haría ni puñetera gracia. Bueno, pues aquí vamos a enrollar un pedacito más, como aquí hemos hecho, para asegurarlo. Y luego hacemos los engarces y el gancho. Este alambre que está más para abajo, bueno, si lo ponemos así es el de arriba, el que está más atrás es el que vamos a enrollar. Bueno, ya no hace falta el medio círculo, ¿no? Porque ya se puede hacer así y pasar sin más. Pero bueno, para que lo hagáis todo igual desde el principio, yo lo voy a realizar igual. Aún así yo cortaría esta distancia, ¿eh? A mí me resulta más cómodo, ¿eh?, trabajar así con más cantidad. Lo que no quita eso, lo que os digo, que cada uno trabaja como le parece más. Listo. Aquí uno más. Y listo. Fijaos lo bonita que queda así también, ¿eh? Así también, si tiramos, pues queda más ajustada. Sin abalorio para hombre, o sea, podéis hacerla igual. No quiero ver a nadie lastimado, ¿eh?, de hacer esto con cobre o con acero inoxidable y demás. Por favor, ¿eh? Nada de eso, ¿eh? Vamos a ver aquí el 4. Pues aquí voy a cortar. Y ahora le voy a dar una vuelta en la otra dirección con el otro cabo. En la otra dirección porque fijaos, el nudo sale por aquí. Tiramos para que quede más ajustado. Justo por encima. Como vamos a ajustar mucho, apenas se va a notar la diferencia entre un lado que lleva un solo cabo y el otro. Y para atrás, porque se me ha movido muy mal, ¿eh? Esto no, ¿eh? Para atrás porque se me ha movido. Así no. Si hay que empezar de nuevo, pues se empieza. Y fijaos, si agarro así, ya no se me va a mover. Me ha patinado, cosa que yo no me esperaba. Ahora sí, ahora ya no me patina. Y ahora ya en la parte lisa, pues sí podemos dar una vuelta normal. Cortamos y listo. ¿Qué vamos a hacer ahora con esto? Bueno, pues vamos a doblarlo hacia el lado y vamos a hacer un gancho en forma de coche. Bueno, como veis, de los 20 centímetros, cero, ¿no? Cero porque, bueno, no son 20, son 40. Lo que pasa es que, como habéis visto, yo lo he doblado por la mitad. Y esto es lo que nos ha quedado de enrollar, de 9,5. O sea, con 9, 8 tenéis bastante, depende de la medida de la pulsera. Por 9. La distancia de la pulsera por 9. No, pues aquí hacemos sus aritos. Bien. El otro lado igual. Podemos dejarla así abierta, ¿eh? Pero bueno, un gancho tampoco le va a sobrar, ¿no? Y le voy a cortar aquí un pelín más porque creo que me va a gustar más. En el otro lado también ahora, ¿eh?
para que quede aquí ajustadito. Aquí, listo. Bien, bueno, aquí tengo un trocito de alambre. Bueno, nos han sobrado minucias. Esto es para atar algún cabito de aquí. Aquí tengo un trocito de alambre más, del cual va a partir el cierre. Pero fijaos que ya así no sirve, ¿no? Que no. Puede quedarse abierto así, tal cual, ¿eh? Incluso podéis terminar esto de la misma manera, empezando por una forma de gafa y que termine igual. Pero bueno, le voy a poner un ganchito. Y ya está. En este caso lo voy a hacer doble porque tengo aquí doble engarce. Ya me vais a estar preguntando por el gancho. Pues mira, si mide 5 y medio, pues unos 10 centímetros aproximadamente. Pero eso no es relevante porque cada uno hace los ganchos, lo corto, lo largo que le dé la gana. Igual pasa con los pendientes, ¿no? Hay pendientes muy pesados que necesitan un gancho, obviamente, más hondo, más largo, ¿no? Entonces es una tontada lo que la medida. Además que yo le voy a cortar seguramente. Pero bueno, os gusta mucho saber la medida. Lo del macramé sí lo veo normal que se quiera saber la medida, ¿eh? Porque en ese caso equivocarse, trabajar con mucho hilo es un engorro, ¿no? Y equivocarse sería un problema porque tendría que empezar de nuevo. Bueno, pues tiramos para atrás y voy a hacer aquí los dos engas aquí juntitos. A que veáis el alicate ese de mandril, bueno, pues viene bien para esto, pero vamos, que claro, que no hace tampoco falta, que se puede hacer con este sin ninguna dificultad. Esto nos ha sobrado de los 10, bueno, pues 9. Pues 9. Bueno, voy a abrir aquí un poquito para engancharlo ahí en los engarces que han quedado ahí en forma de gafitas. Y esto lo he abierto porque me resulta más cómodo. Esto aquí y a ver, listo. Ahora ya lo cerramos mejor para que bascule, que se mueva, vamos, que no esté ahí atorado. Vale, ya vemos que se mueve. Bueno, pues vamos a enderezar esta parte. Vamos a enderezar esta parte. Vamos a ver que todo esté aquí derecho, ordenado, bien colocado. Y aquí ya tenemos... Este está un poquito duro, ¿eh? Porque son dos. Aquí ya tenemos el ganchito. Vamos a cerrar un poco más, pero no mucho. Bueno, pues ya está el gancho. Me la voy a poner. Casi que me gusta más sin gancho, ¿no? Pero bueno, eso lo dejo a la elección de cada uno. Hay gente muy desastre. No dobléis la punta del gancho, ¿eh? Porque en el caso de este modelo va a quedar mejor así, mucho más cómoda, ya que va hacia la piel. De ahí
que lo haya hecho doble para que no tenga puntas cortantes. Y hasta aquí nuestro trabajo de hoy, un nudo plano de macramé, que vosotros me vais a dejar ahí el nombre, pues sois muy amables y la mayoría sabéis más que yo del macramé. Ya os digo que yo solo he hecho algunas cosas, tengo dos libros y no más. Espero que os guste este vídeo. Si os gusta, dale a like, comparte, suscríbete. No olvides activar la campanita. Muchas gracias y hasta otra.